En homenaje a Manuel Belgrano, como lo decimos siempre, no fue solamente el creador de la bandera, sino que fue el que inició con las ideas políticas, económicas, que traía de la Revolución Francesa de Europa, ideas que hasta aún hoy se siguen plasmando, tanto en el gobierno nacional y provincial, como él decía que la tierra es de quien se la trabaja, que siempre dice el gobernador de Formosa, él hablaba, ¿no es cierto?, de que cada uno artífice su destino, bueno, así muchas cosas más que lo hacen que sea uno de los, digamos, de los caudillos o héroes más importantes que tiene nuestro país. Justamente por eso nosotros hoy festejamos este día y arrancamos esta semana con este homenaje acá en el busto a Manuel Belgrano. Nos encuentra en un momento muy fuerte porque sabemos que la provincia del país necesita de profesionales que estén altamente capacitados e instruidos para poder llevar adelante este crecimiento constante que tiene la Argentina de hace muchos años. Hoy tenemos 1.120 matriculados como contadores y tenemos una matrícula muy grande de asociados, que son otras profesiones que no son específicamente la de contador, como licenciados en economía, como actuario, como estadística, como licenciados en administración. Y todas aquellas profesiones que no pertenezcan específicamente a esta, que quieran acercarse y quieran graduarse en Nuclear Centro Consejo, hoy tienen las puertas abiertas a través de un procedimiento muy simple en donde hacemos un análisis de la currícula y si las materias se condicen con la ciencia económica, los incorporamos inmediatamente a nuestro consejo en calidad de asociados. Nosotros tenemos que agradecer al gobernador Infran y al ministro Ibáñez porque muchísimos miembros de su gabinete y de su equipo de trabajo son profesionales en ciencia económica. Ellos constantemente nos están alentando, nos están tratando e incentivando hacia que nos capacitemos, incentivándonos a que seamos cada vez mejores profesionales, jerarquicemos la profesión, porque así también dentro de su gobierno podemos cumplir un rol destacado y bueno, creo que es lo que venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo. Es muy especial para todos los colegas que hoy se recuerda el día del graduado en Ciencias Económicas, recordando justamente a un gran patriota como fue Manuel Belgrano, así que hoy más que nunca está vigente todo lo que significa los principios que encarnó el Manuel Belgrano, que fue un ejemplo de persona y un ejemplo que dejó su vida en varios ámbitos, no solamente en el económico. Así. Una de las profesiones que más profesionales tiene en el Estado y en el Ministerio a mi cargo, bueno, son mayoritariamente, pero quiero felicitarlos en su día, a todos ellos, al Consejo Profesional también, que está cumpliendo una magnífica tarea. Dale un feliz día a todos los contadores. Para nosotros es importante el trabajo de los contadores porque hoy en día trabajamos todas las profesiones con cruzamiento de datos y fundamentalmente nosotros como escribanos, como agentes de retención, cotidianamente prácticamente estamos haciendo consultas a los contadores o especialmente a los contadores, los clientes que son los que llevan, digamos, las cuestiones patrimoniales que son fundamentales para tener una exactitud en el movimiento patrimonial de las instituciones, de los particulares, de las personas jurídicas. Poder celebrar un día más el Día del Graduado en Ciencia Económica es muy importante para nosotros, para todos los matriculados, para todos aquellos recibidos, algunos que ejercen, otros que no. Sin duda que el transcurrir la facultad es una tarea más que importante para la vida social, familiar, personal. Y para hoy en día que nos toca pasar estos momentos tan difíciles, sin duda que la profesión va adquiriendo cada día más importancia, más responsabilidad y eso nos demanda más capacitación. Que nada, muchas felicidades a todos los graduados en Ciencias Económicas. Estamos acá presentes una vez más para celebrar nuestro día. Los invitamos a todos. Es un día muy importante. Quería desearle un muy feliz día del graduado en Ciencias Económicas a todos nuestros colegas y matriculados de parte del Consejo de Ciencias Económicas. Como profesional tengo que estar muy agradecido a lo que me dio la profesión, a lo que me da diariamente el ejercicio de mi profesión. Tengo que saludar a los jóvenes profesionales en su día, sobre todo aquellos que hoy van a tener su primer día graduado, decirles que esta profesión es muy linda, que la tienen que ejercer con mucha honestidad, con mucha responsabilidad y con mucho orgullo. La verdad que es una gracia poder haber estudiado para mí esta profesión y poder ejercerla cotidianamente, así que me siento muy feliz en mi día y le deseo un muy feliz día también a todos los colegas, a los jóvenes profesionales en Ciencias Económicas. La verdad es muy contenta en este día también, felicitando a todos los matriculados, a todos los profesionales en Ciencias Económicas. Es un día muy importante para nosotros. Además, desde el Consejo estamos realizando varias actividades durante toda esta semana, así que también vamos a estar informándoles a todos en este día, porque queremos además jerarquizar cada vez más nuestra profesión,
integrar más al profesional en ciencias económicas y también buscar la mejor comunicación posible entre todos.